días estamos a día jueves y nuestra lectura en el salmo 71 el, el salmo de un anciano agradecido está a partir del versículo 17 me enseñaste dios desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas aún en la vejez y las canas dios no me desampares hasta que anuncie tu poder a la posteridad, tu potencia a todos los que han de venir, y tu justicia, Dios, que llega hasta lo excelso. Tú has hecho grandes cosas, Dios, ¿quién como tú? Tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida, y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra, aumentarás mi grandeza, y volverás a consolarme. La idea principal, que, bueno, eh, antes de esto decir que hay una serie de versículos paralelos que espero podáis leer con tiempo, con calma, que están en la guía devocional de Éxodo, del Salmo 22, de Romanos. Eh, espero que les podáis prestar atención. La idea principal del Salmo 71 es que es un hermoso poema que resalta la confianza en Dios y su fidelidad a lo largo de la vida. Es un canto de confianza en Dios desde la juventud hasta la vejez y un llamado a la alabanza y gratitud por su fidelidad y protección constante. Aunque es un salmo de lamento, Hemos señalado que vemos también aquí un anciano agradecido y el lunes dijimos porque se sabe refugiar en Dios. En segundo lugar, porque sabe recordar las cosas que Dios hizo en su vida y ayer dijimos porque se sabe renovar en Dios quien obra en su ser interior. Hoy vamos a señalar que se sabe relacionar. Una de las cosas que todos tenemos que recordar es que los ancianos nos necesitan. Este salmo pone de manifiesto el tema de la ancianidad como un tema de actualidad teológica y también de actualidad social. Las personas de edad avanzada que han vivido intensamente, que han invertido sus vidas en las distintas etapas en la sociedad, llegan al final de sus vidas y muchas veces se encuentran con angustia, solos, incluso rechazados, postergados e ignorados, tanto por la sociedad como tristemente por sus más allegados familiares y amigos. Y el Salmo 71 nos hace ver que Dios está preocupado por esta persona de edad avanzada. Y entonces Dios responde a su clamor y necesidad. La lectura de este poema debe tomar en consideración que los creyentes de todas las épocas deben seguir ese ejemplo divino, particularmente el que presentó el Señor Jesucristo al responder a los clamores de las personas que enfrentaban necesidades. La prioridad misionera del Señor eran los seres humanos y las necesidades que todos sufríamos. De esta forma, el Salmo se convierte en un gran desafío para responder a las necesidades diversas, en este caso de personas ancianas. Pues en este ministerio seguimos el ejemplo de Jesús. Y de esta forma revelamos... Entender el mensaje, el sentir del corazón de Dios. Y de una manera singular, percibimos en este salmo a una persona anciana buscando a Dios, contándole su necesidad y encontrando en el Señor la respuesta. Como cristianos tenemos que estar atentos a las personas ancianas. Tal vez ya no tengan las fuerzas ni la capacidad para poder dinamizar sus vidas, pero eso no significa que les posterguemos, ni que les abandonemos, ni nos olvidemos de ellas. Dios les ama, nosotros debemos amarlas también y tenemos que responder a sus necesidades intentando suplirlas y siendo una fuente de bendición y de consuelo para todos ellos. Los ancianos nos necesitan. Pero hay también otra cuestión aquí. Necesitamos de los ancianos. Y esto es un mensaje para los ancianos. Porque cuando se llega a la vejez existe la tendencia a encerrarse y aislarse. El salmista aquí mira los hechos de salvación y no puede recordarlos a todos, le superan el número. Tienes todavía un ministerio que cumplir, querido anciano, para con aquellos que te rodean. Hay mucho que puedes hacer a favor de otras personas. Una de esas cosas es testificar. Tienes un testimonio que dar. Qué bueno es cuando un hermano mayor comparte con los más jóvenes cómo llegó al Señor y cómo el Señor lo guardó a lo largo de los años. Hay bendiciones del pasado y de la actualidad y de la esperanza que tenemos en el futuro. Esto crea la diferencia entre nosotros y los que no conocen al Señor. En Hechos 20:35, Pablo... Cita palabras de Jesús que no están registradas en los Evangelios. Más bienaventurado es dar que recibir. Entrar en toda situación no preguntando qué hay aquí para mí, sino qué puedo hacer para el bienestar de otros en esta situación. Debemos tener cuidado de cansar a otros hablando siempre de nosotros mismos, pero dejar en claro que Dios hizo cosas maravillosas en nosotros. Y eso se debe al poder de Dios y a la gracia de Dios en nuestra vida. Interésate en el bienestar de otros. Debes saber que tus necesidades están con el Señor. El salmista decía, mi copa está rebosando. Dios nos bendice siempre bajo el principio de Abraham las bendiciones de Dios. Nos capacitan para bendecir a otros. Y es lo que Dios le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Por eso, transmitir la grandeza de Dios significa no dejar de testificar. Él, en el versículo 16, hace referencia a alabar al Señor. Y es probable que se refiera a su resolución de no dejar de asistir al santuario para informar de los actos poderosos de Dios en su vida. Mientras tiene fuerzas físicas, se reúne con el pueblo para dar testimonio de la grandeza que él ha experimentado. Además, no solo la justicia divina será el tema de su testimonio, porque sabe que esta es su única esperanza de liberación. Los adultos mayores que terminan bien no se consumen con la nostalgia de sus propias vidas, sino con el recuerdo de la justicia de Dios. Protegen celosamente el honor de Dios y no dejan de declararlo delante de los demás. Transmitir la grandeza de Dios significa no solo nunca dejar de testificar, sino no dejar de disipular. El salmista se compromete a transmitir su herencia piadosa a otros que van a continuar su legado, tal cual lo refleja en el versículo 17. A él le enseñaron desde niño cuán grande es el Señor y que por parte suya no dejará de proclamarlo, no lo hizo a lo largo de su vida ni dejará de hacerlo. Ahora, como un hombre que envejece pide la gracia divina para ser fiel testigo de Dios, de lo que Dios hizo en su vida. Uno no puede dejar de pensar aquí en la alusión al apóstol Pablo, al llevar el bastón de mando del Evangelio en una carrera de relevos y pasarlo a otro, como le dice a Timoteo en su segunda carta, lo que has aprendido de mí, compártelo a los otros. Los adultos mayores que terminan bien son los que constantemente disipulan, enseñan, fomentan la gracia y el poder de Dios pasando la herencia del Evangelio que han recibido. En nuestra guía devocional, Fernando nos recuerda las características mesiánicas de este Salmo. Por eso recomiendo leer los versículos del Salmo 22 en la conexión que va a tener con el Mesías y lo que el Señor Jesucristo hizo para comunicar lo que él había experimentado del poder de Dios y que ahora habría de comunicarlo para que otros lo experimenten también. Amado Padre, en esta mañana pedimos que bendigas a los ancianos, en nuestras iglesias, en nuestras familias. Ayúdanos hacerles sentir útiles. Ayúdales a ellos a que se den cuenta que les necesitamos y que pueden ser una fuente de bendición para la familia, para la iglesia, para los demás creyentes, para sus vecinos, testificando, enseñando y compartiendo lo que han experimentado de ti a lo largo de sus vidas. Te damos gracias por esa riqueza que has dado a la iglesia, que la sepamos valorar, que la sepamos aprovechar y que ellos sepan ocupar su lugar con alegría y pasión, disfrutando la esperanza de vida que el Evangelio les ha dado. En tu nombre, amén. Os espero mañana. Viernes, para despedir ya esta semana meditando en el Salmo 71. Manteneos bendecibles.